Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swordamark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito edición 3DS. Y lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo. Vimos un montón de la región, territorio de Argonia, fuimos a las ruinas, no podemos luchar por ahora con Dolmagus porque tiene como una especie de miasma oscura que no se le permite adentrarse, ¿vale? Y también hablamos y podemos hablar con Medea en un estanque mágico. Pero durante poco tiempo. Por desgracia, la maldición perdurará. Hasta que podamos derrotar a Dolmagus. Y eso es lo que vamos a hacer para encontrar el espejo mágico que está aquí en Argonia. Y vamos a robarlo, así que No, es coña. Es coña. No vamos a robar absolutamente nada, pero sí que vamos a coger algunas cosas y a quitar algunas cosas de algunos sitios de por aquí, ¿vale? Por ejemplo, un sitio bastante bueno es la posada. Vamos a conseguir una mini medalla muy, muy, muy buena, ¿vale? Justamente por aquí. Creo que no es esto, sino es esto. ¡Oh! Son los más importantes, ¿vale? Las mini medallas, ¿de acuerdo? Porque en este juego, no sé si sabéis, no sé si lo he comentado, en el juego de 3DS han aumentado el número de premios que os dan las mini medallas. Así que podéis fliparos. Vale, vamos a coger... Y el mejor objeto del juego está consiguiendo todas las mini medallas del juego, eso sí. Es muy, muy, muy complicado. Bueno, ese atuendo de viaje también era necesario porque... Creía que era otra cosa. Vale, no pasa nada. ¡Upsi! Vale, hay aquí una mini medalla que está bastante escondida, recóndita. Pero, como se ha echado Axe, la puedo leer desde aquí. ¿Qué coño digo? Vale, aquí está. Aquí, en este barril. Un poco escondido, ¿vale? ¡Bow! ¡Alright! Muy bien, y ahora que estamos por aquí haciendo como, yo qué sé, tiempo para... para que se abra el castillo porque es de noche. ¿Qué tal si hacemos una buena foto del castillo ahora que estamos de turismo? Mira qué castillo más bonito, pum, es precioso. Inmortalizado el tema. Vale, hacemos la foto y la guardamos como foto protegida. Vale, y otra cosa, hay otra cosa muy, muy, muy escondida aquí. Aquí hay dos limos dorados y los dos están bastante, bastante recónditos, muy escondidos. Aquí hay dos... como dos iglesias, una está aquí y la otra ahí. Creo que una es católica o la otra es cristiana, no lo sé. ¿Por qué coño está esta mierda aquí? Pero no tiene sentido. En fin, giramos. Vale, no está aquí. Y no está ahí, así que estará en la otra iglesia. Una conejita, podéis hablar con ella y os hará puf puf. No, hombre. Lo del puf puf se los ha ido de las manos. Mira, perfecto, se ha hecho de día. Y ahora podemos acceder al castillo, pero antes... ¡Ja, ja! ¡Te he visto, pedazo de cabrón! ¡Fuera! ¡Pumba! Te hemos inmortalizado. ¡Fuck yeah! Y nos lo quedamos, ¿ok? Foto protegida. ¡Nice! ¡Muy bien! ¡Oh, shit! Ah, creía que eran cajas. ¿Qué coño hacen esas cajas ahí? ¿Cómo se nota que tenían modificado el sitio y ahí les sobra... habría un sobrante, tío? Vale, aquí podéis guardar. El sitio es precioso, tío. Me encantan los sitios de los tapices, las cristaleras. Me encantan en Dragon Quest. Me parecen increíbles. Aquí hay objetos bastante, bastante interesantes. Y luego habrán objetos más interesantes aún, ¿vale? Vamos a comprar pulpo. Nada más. Aquí no hay nada, ¿vale? Y también tenemos que ir a comprar armaduras y armas, ¿vale? Muy importante porque podemos hacer una hacha espectacular ahora mismo, y creo que un par de cosas más se pueden hacer, así que las haremos, no os preocupéis. Muy bien, ahí está. Ahí está, amigos. Oh, de hijo de puta, tenemos que subirnos arriba porque no sale todo el limo. Tiene que salir todo el limo en la foto. ¿Cómo? Pues vamos aquí, abrimos este sitio, ¿vale? Y aquí, mira, pues aquí hay un objeto que podemos vender por bastantes moneditas. Creo que es una capa o algo así de cuero. Eso, es capa de piel. Lo podemos vender, ¿vale? Porque necesitamos bastante pasta, aunque tenemos mucha, 12.000 pavos aquí, es una barbaridad. Y no he vendido ningún objeto de cobre, ni de plata, ni de oro. Es que tenemos un montón de mierdas para vender. Ahí está. Uy, no vale aún. Oh, shit. Oh, damn. Vale. Y ahora, juego, ¿te vale ahora? Míralo, mira cómo está. Mira, ¿te vale ahora, juego? A ver si sin salir. Ahora, inmortalizado. Perfecto, tiene que saliros el mensaje arriba. Una cosita menos, ¿vale? Ahora sí, vamos a volver. Y ya vamos a adentrarnos en el castillo por ahora, porque ya las casas sobrantes, no hay absolutamente nada. Y sí, vamos... No, vamos primero a la armería. Sí, vamos a la armería y os digo un par de cosas que tenéis que hacer sí o sí. Y antes de adentrarnos, se puede conseguir un anillo de oro
¿de acuerdo? Se puede conseguir dentro de relativamente poco todos los que queráis, pero ahora se puede conseguir uno y podemos conseguir objetos bastante, bastante interesantes, ¿vale? A partir de ese momento. Así que vamos a conseguirlo ahora que tenemos a Baumeren, porque está en el mapa mundi. Hola, señor. ¡Pechotes! Vale, vamos a ver. Hacha de combate, muy buena hacha, pero se puede incluso mejorar, así que vamos a comprarla, vamos a dejarla en la bolsa, y quien tenga hacha puede utilizarla, pero quien no la tenga también se puede hacer una muy buena porque es de misión. Ahora veréis qué. Cota de plata, es muy buena, pero ya tenemos una mejor con Angelo, y Sword of Berjares, que le vendría como pollita al culito realmente. Abrigo es el que te reduce el daño. Y creo que tenemos ya un abrigo por si acaso. Ah, sí, me compré uno, pero no podemos hacer absolutamente nada por ahora. Y tierra de plata. Tierra de plata es muy, muy, muy buena, ¿vale? Pero vamos a tener una muy pronto que es mejor. Aunque es muy necesaria para hacer una mejor dentro de relativamente mucho tiempo, pero la vamos a hacer. Así que, abrigo mágico, hecho. Escudo ligero, hecho. Cota de plata, ya tenemos. Ya lleva Angelo una. Y sí. Hostia, es que es muy duro gastarse 4.000 pavos, pero vamos a hacerlo, es que son más de 20 de defensa. Aunque tuviéramos una bastante, bastante tocha dentro de relativamente poco, 20 puntos de defensa es una barbaridad, son casi 10 puntos menos de daño que nos hacen, o sea, hay que hacerlo. Muy bien, y aquí hay una hacha, bastante menor, hacha de hierro, pero se puede vender a bastante, bastante precio. Y, hablando de esto, Misk y Pot de alquimia, ¿vale? Muy bien, vamos a bolsa. A hacha de combate. Y vamos a utilizar una cosa increíble. Llave de ladrón. Vamos a utilizarla, ¿vale? Que, no sé si sabéis, esta llave se utiliza un puñal de cobre y unos clavos de hierro. La hemos tenido desde la abadía de Maella, si mal no recuerdo. Como ya tenemos la llave mágica que abre todas las cerraduras del juego en todos los cofres, pues podemos utilizarla para realizar una hacha muy, muy, muy poderosa en este momento del juego, que es la hacha de bandido. Muy, muy buena hacha, la mejor que podéis llevar ahora mismo. Y también es una hacha de misión, así que no la vendáis, ¿vale? Sí, no la utilicéis, no la vendéis porque se puede vender por 6.000 y pico, 7.000 pavos, una barbaridad, pero no la vendáis, ¿vale? Ok, ok, pues ok. Vale, una vez hecho esto, tierra de plata, vamos a ver si tenemos algo por aquí. Vale, queso vigorizante, what the fuck? Lingote de oro, sí, pero queso vigorizante. What? No puedo hacer nada, pero se puede utilizar una tiara de plata con queso vigorizante. Vale, esto aún me queda un objeto por descubrir. Lo de queso vigorizante me está flipando, ¿vale? Voy a tener que mirarlo en internet. ¿Cómo coño vas a mezclar una puta tiara con un queso, tío? ¡Una tiara de queso! ¡Te va a salir! La madre que me parió, tío. Vámonos, 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 que estoy hasta los cojones de ese juego, ¿eh? Más soplapolleces, tío. Una llave como una hacha, pues tiene todo el sentido del mundo. Bueno, antes de entrar, divago. Divago más que Alex Ubago. Vale, laberinto de los héroes. Y vamos a conseguir un anillo de oro. Que se puede hacer muchas cosas con un anillo de oro. Con los anillos de oro se pueden hacer objetos de defensas contra estados alterados. Y al final del juego los vamos a necesitar muchísimo. ¡No! ¡Mi cascabel! Se ha movido de sitio mi cascabel porque me he cambiado de armadura. Tu puta madre monta caballo, tío. Bueno, pasa nada. ¡Gar! Dice Baumeran. Vale, vamos a coger aquí un cofre azul. Siempre coged los cofres azules. Respawnean cada 24 horas, si mal no recuerdo. Creo. Defiendo monedas. Puede ser cosas muy, muy, muy tochas, como simientes o incluso los lingotes de oro, que me ha salido un lingote de oro en un puto cofre azul. Eso sí, o a lo mejor he pedido 50 cofres y me ha salido un lingote, así que no flipéis. Aunque, no, hombre, vale. Yendo por aquí, en el siguiente capítulo voy a hacer un capítulo especial de cómo conseguir, que lo hice en el original, un equipo de monstruos impresionante. Y ese bicho, esta, es necesaria, ¿vale? Pero por ahora no lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a esperarnos un tiempo. Pero vais a flipar, que flipas. Vale, pues ahí está. Este cofre, mirad el minimapa donde está más o menos, contiene, si tenéis la llave mágica, un anillo de oro. Perfecto. Pues ahora vamos a ir a Misk, pote de alquimia. Y vamos a ir a bolsa, anillo de oro. Vamos a mezclarlo con púa venenosa. Creo que no se puede mezclar simiente de magia. Puedes hacer, si mezcláis simiente de magia con esto, hacéis un anillo de oración. Que es un anillo bastante meh.
que el anillo de oración se puede sumar con otras cosas para hacer otra clase de objetos, ¿vale? Vale, pero vamos a unir estos dos objetos y nos va a tocar un anillo antiveneno, ¿vale? Un anillo de inmunidad, si mal recuerdo. Está muy guapo, es un anillo con una cabeza de serpiente. ¡Nice! Una cosita menos. Hecha. Y ahora sí, por aquí. Bolsa. Inmunidad. Y tiene 10 de defensa, resistencia a los ataques de veneno, ¿vale? Nada más. Vamos a hacer teleregreso y ahora sí, vamos a irnos a Villa Hurto, ¿vale? Y tenemos que entregarle ahora, no sé si era la misión de Timoteo, dos objetos que tenemos. Y nos va a dar muchísima pasta y otros objetos más que útiles. Y podéis... Es verdad que podéis darle otro objeto extra, pero es un poco extraño. De todas maneras, creo que sí que se lo podía dar incluso, porque da otro objeto incluso mejor. Así que vamos a... Perfecto, pues una vez aquí, vamos a hablar con Timoteo. ¡Pau! Y le hemos traído un anillo de inmunidad, ¿vale? Recordamos, el primer objeto que le hemos dado es una medicina especial, ¿vale? El segundo es un boomerang reforzado y el tercero es un anillo de inmunidad. ¡Pup! Y nos lo va a cambiar por una hacha de bandido que ya tenemos. ¿Qué pasa? Que ahora vais a ver lo que pasa. Vamos a decir que sí, y esta hacha de bandido sí que podéis venderla por nada más y nada menos que 6.000 monedas, ya que tendremos dos. Pero, y vamos a ver. Y dice, tengo un nuevo, un pedido nuevo para ti. Un velo de serenidad. 6.000 monedacas, brother. Vale, el velo de serenidad es bastante, bastante fácil de hacer, ¿vale? Y se puede hacer de una manera bastante especial, ¿vale? Y vamos a hacerlo, ¿vale? De todas maneras, como he dicho, ahora podéis ganar un dineral, un auténtico dineral, ¿vale? Vendiendo nada más y nada menos que dos hachas de bandido. Podéis ganar 12.000 monedas de oro, si mal no recuerdo, que son las 6.000 monedas de oro cada una. ¿What? ¿4.000 o 3.000? No lo sé. De todas maneras, muchísima pasta, ¿vale? También es cierto que yo me quedaría una, porque es un arma bastante rara, pero voy a venderlas dos, porque no me hace falta absolutamente para nada. Vale, aquí está. Hacha de bandido, 6.500 monedas. 6.500 monedas cada una. O sea, una locura. ¿Cómo se venden las dos? O sea, hacía de una manera específica. O sea, hacía de una manera específica. ¿Dónde está? Vale. Ah, cantidad a vender. ¡Buah! Vale, es así. Sí podemos vender un montón de pasta y podemos darle. Vamos a ver, la podéis utilizar, como veis sube mucho, pero yo estoy poniéndola, por supuesto, me estoy poniendo a almadenas, por lo tanto no la necesito. Y solo necesito hachas para matar a limos metálicos, por ejemplo, y por lo tanto la hacha más endeble me vale, ¿vale? Así que si vosotros estáis utilizando hachas, guardaros una y vended la otra, ¿vale? Smack, 15.000 pavos de la nada. Fuck yeah. Vale. Pues a otra cosa, mariposa. Vale, para conseguir el velo de serenidad, que es un muy buen velo, vamos desde Argonia y tenemos que coger a Baumeren, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar dónde está. Tenemos que ir de día, remember. Y vale, si vemos el minimapa, desde aquí, ¿veis que esto estamos viendo? Tenemos que ir a esta encrucijada, creo que se me ve el puntero. Esa encrucijada que hay como una especie de X, aquí tenemos que ir, ¿vale? Así que, hostia puta, ¿qué acaba de pasar? ¡Fuck! Pantalla completa, disculpen. Vale, no se ha cambiado nada, ¿no? Bien, pues vamos a ir ahí, ¿vale? Así que vamos a ello. Y enseguida vuelvo. Vale, muy bien, está un pelín más allá de la encrucijada, como veis, de esta gente. Y creo que es hablando con este hombre, ¿vale? El bosque del oeste. Vale, no es este. Perfecto, pues es su hijo, que está al lado. Era este, ¿vale? Viajamos por todo el continente vendiendo nuestras mercancías. Vale, tienda de objetos, y aquí va a vender la túnica de evasión, ¿vale? Es muy buena porque es una túnica que aumenta la esquiva de diversos ataques. Con Jessica se puede conseguir, pero hay una mucho mejor al final del juego, infinitamente mejor. Y con Angelo ya tiene una infinitamente mejor también, ¿vale? Así que no la compréis. La caparazón de tortuga está muy guapa, podéis comprarla. Y la espada onírica ya la podéis comprar en muchísimos sitios. Vamos a comprar una túnica de evasión. Bolsa. Perfecto. Y ahora este objeto se tiene que mezclar con otro objeto bastante, bastante tocho, ¿vale? Que tenemos, gracias a Dios. Y ahora os voy a decir exactamente dónde se encuentra este objeto porque es bastante, bastante difícil, ¿vale? Vamos a ver aquí.
solo es este objeto, el objeto que necesitamos no se puede comprar en ningún otro sitio, ¿vale? Y son unos calzones. Vamos a unirlo. Y los calzones, ahora os diré con el minimapa, ¿dónde se puede conseguir? ¿Dónde se puede conseguir dos, ¿vale? Velo de serenidad. Perfecto. Y necesitamos otro calzón para hacer otro objeto muy importante dentro de poco, ¿vale? Así que no vendáis calzones. Esa es la historia. Vale, pues uno de los calzones, vamos a ver si nos deja mover hasta a tomar por el culo. Mira del minimapa. Vale. Mira, esta es la primera city, ¿vale? Pues si vais por aquí, que está Trodain, la primera city, ¿vale? Pues por la arboleda que está entre ellos, hay un cofre con unos calzones. Y el segundo calzón que podéis coger, ¿vale? Está justamente en Villahurto, ¿vale? En Villahurto, en una de las cabañas de arriba del todo, de las segundas cabañas. Podéis... En una bolsa, si mal no recuerdo. Lo podéis coger, es muy fácil los dos, ¿vale? Y ya podéis... Ya podemos hacer un change bastante bestia con Timoteo. Así que vamos allá. Vale, pues una vez aquí, vamos a cambiársela, ¿vale? Velo de serenidad, 6.000 monedas. Trato hecho. Muy bien, y tengo un pedido nuevo para ti. Y hice una lanza torbellino, que es justamente la lanza que tenemos. Mucho cuidado aquí, porque si tenemos esta lanza, nos dirá de decir que sí o de continuar. Y nos da, me acuerdo, un sombrero alegre. Vale, ¿qué es esto? Has conseguido ya una lanza torbellino. Vale, si quitas prisa. ¿Qué tal si me cambias tu lanza torbellino por un sombrero alegre? Perdemos la lanza torbellino, es una lanza muy buena. O sea que perderemos un poco de daño, vale, pero nos da un sombrero alegre, que es uno de los mejores, si no del mejor casco del juego. ¿Por qué? Porque el sombrero alegre tiene una habilidad que se cura PM mientras caminas. O sea, podemos tener el PM que queramos todo el tiempo para curarnos, para no sé qué, para no sé cuánto. Para mí es súper, súper worth, ¿vale? Y para perder 15 o 20 puntos de ataque, pues prefiero que sea súper worth. Por lo tanto, pum, se la voy a entregar, ¿vale? Desaparece nuestra lanza y dice, ¿qué tal si me cocinas una túnica carmesí? Esta es muchísimo más complicada de hacer y nos da un escudo de gran jefe. Vale, pues nada más, eso es lo que tenemos, ¿vale? Uy, disculpa, no quería hablar con vosotros. Vamos a objetos, bolsa y sombrero alegre, 31 defensa y se restaura gradualmente de quien lo lleva, el PM. Es muy, muy, muy bueno, espero que no lo hayan cambiado. Como veis, da un huevo de defensa también. Vamos a ponérselo a Angelo porque Jessica va a tener uno dentro de poco. Y además Angelo es el curandero del equipo. Se lo podéis poner a Jessica, pero Jessica tiene un montón de PM. Y nunca prácticamente nunca se le acaba. Pero Angelo sí que tiene un pelín menos. Y dentro de poco necesitaremos sus habilidades curativas para curar muchísimo tiempo. Porque dentro de poco será bastante más complicado el videojuego. Vale, pues una vez más. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que ir. Vamos a Argonia de nuevo y vamos al castillo. Vale, muy bien, una vez en Argonia, se puede entrar por dos sitios, ¿vale? Uno es la puerta principal del castillo y la otra está aquí, que es como unas cocinas. Vamos a entrar por unas cocinas, ¿vale? Que están justamente por aquí. Vamos aquí. Y ahora vamos a adentrarnos aquí dentro, ¿vale? Y vamos a coger unas cuantas cosas. Lo más importante está justamente al lado, ¿vale? Es una mini medalla y creo que aquí no hay nada. Vale, mini medallas, hecho. Y objeto cogido. Por aquí también hay otro objeto, si mal no recuerdo. Bueno, es extraño, parece que no. Vale, pues creo que ya he cogido el objeto necesario. Y aquí vamos directamente a la sala del trono, que vamos a esperarnos, ¿vale? Y vamos a hacer un par de fotos por aquí, muy importantes. Una está aquí arriba y tenemos que hacer una foto del príncipe Feto. Digo, Fauto, o Fausto, como coño se llame. Aquí está, ahí. Retrato, ¿vale? Este del principito. Bueno, no es este en sí. Es bastante parecido, ¿vale? Y una vez hecho esto, vamos ahora sí, de principito a rey, que es este. Pero no del cuadro, sino a él, porque está justamente aquí. Oh, damn. Vamos a ver si podemos hacerlo desde aquí. Inmortalizado, perfecto. Y hecho. Ya tenemos todo hecho y rehecho. Perfecto. Se le ha atragantado la monarquía por la boca. No, no.
Extraño. En fin, vamos a hablar con él. A ver si hay suerte. Y nos da el escudo mágico. Espejo mágico, coño. Pero es un precioso royal heirloom. ¿Por qué necesitas esto? However, as I have said, the magic mirror is a treasure of the royal family. Bof. Es jodido, es jodido. C'est la vie. Bueno, pues el mundo está destruido, no pasa nada, es lo que hay. Con una escopeta y una pistola. A unos cuantos. Hemos luchado hasta con un topo gigante. Vaya pringao. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que meter unas cuantas hostias? ¿A mendigos o cualquier tontería? Me mola. Summon the prince. At once, your majesty. No tenemos que hacer viñera. Concerns my son. To become king of Argonia, one must undertake a special initiation. Muy bien. Estamos en el Cretácico, en la época medieval. Prueba de iniciación. Ah, coño, que sí que estamos en el Tiene sentido. Quiero decir, no tiene sentido. You outsiders will accompany my son to the. It is vital that everyone believes my son passed the initiation. Pues su puta madre, tío. Entonces ni rito de iniciación ni hostias. ¡Muerto! Oh. I'm extremely sorry, your majesty. I'll bring Prince Charmels to your majesty as soon as we can find him. As your humble and faithful servant, I beg. You incompetent fool. Madre de Dios. Pardon my outburst, but we cannot continue. Es cierto. Vale, pues vamos a ocuparnos de traerlo a hostias. ¿Es bromis? ¿O no? Vamos por aquí. Muy bien, aquí hay unos cuantos objetos que tenemos que coger sí o sí. Bastante buenos también. Por lo tanto, vamos a ver si podemos cogerlos todos de una. Hay muchísimas mini medallas, ¿vale? A ver si podemos cogernos todas. Y hay bastantes objetos útiles. Uno de ellos muy, muy, muy bueno para el final del juego. Aquí está la primera, ¿vale? Segunda planta. Planta este, ¿de acuerdo? Aquí se divide en plantas este sitio porque es bastante, bastante bestia, ¿vale? Vamos a ver si, yendo por aquí, este sitio es grande. Vale, aquí está, aquí hay otra. Aquí está otro objeto bastante importante, ¿vale? ¡Ah, no! ¡Uf! Es en la segunda planta. Aquí fuera nos vamos fuera, ¿vale? Vamos a ver si podemos cogerlo. Y tenemos que ir a esta planta, pero al ala este, ¿vale? No hay absolutamente nada. No tenemos que hacer ninguna foto extra ni nada. Las fotos ya las hemos hecho de los dos Limos y de Argoni. La verdad es que es extraño porque... Ah, sí, la de Fausto y la de el rey. Oh, no. Vamos a llamar. ¿Quién es? Puedes irte donde has venido. No importa cuando ruegues o supliques. No abandonaré esta habitación. Vale, pues aquí está el príncipe Fausto. Te dará un mordisco y moriré. Bueno, es normal, es un príncipe. Tiene el poder del mordisco letal. Más 3. ¿Qué puto sentido tiene ese tío? Vale, pues no podemos entrar en los aposentos del príncipe Feto hasta que no hagamos algo. Matarlo, no. Tenemos que intentar que salga. Y lo que tenemos que hacer está arriba del todo, ¿vale? Muy bien, aquí subimos a la tercera planta, pero no hace falta. Vamos a ver si por aquí podemos acceder al sitio que corresponde, ¿vale? Ah, no, esto es un pequeño visor para ver que detrás hay una entrada secreta. Pero por ahora no podemos hacer nada en esa entrada secreta, así que no pasa nada. Y aquí creo que está los susodichos objetos, ¿vale? Está firmemente cerrada, por desgracia, la puerta. Vamos por arriba, ¿vale?
Y vamos a acceder aquí y aquí, de acuerdo, que no sé si es a la alcoba o la del príncipe o algo así. Hay este objeto, el elixir élfico. El elixir élfico es uno de los mejores objetos del juego. Cura al 100% todo el PM del usuario. Y para... Hola. Y para el final del juego es muy, muy, muy necesario, ¿vale? Perfecto. Una cosa más. Una cosa menos. ¡Ay, mierda! Le he hecho por dos. Voy a hacer otra porque no sé si se me ha olvidado, se me ha quitado la primera. Vale, tengo ya 84 de 100. Pff, fuck. un poco putada esto de que tengas un máximo de fotos. Pero bueno, es lo que hay. Vale, otra cosita hecha. Y ahora vamos a acceder a la tercera planta, pero desde la otra esquina, ¿vale? Y aquí en esta planta hay un par más de objetos que tenemos que coger, ¿vale? Y ya, simplemente ya lo hemos hecho todo. Muy bien, aquí hay uno, ¿vale? Esta es la entrada que tenemos que entrar sí o sí para la historia. Y por aquí, si mal no recuerdo, aquí no. Aquí no, aquí no, aquí no. Está abajo, está abajo, está abajo. Estamos en la planta oeste, ¿vale? Este sitio es un poco extraño, rocambolesco. Pero bueno, no pasa nada. Y creo que es aquí dentro, si mal no recuerdo. Y tampoco puedo entrar. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vale. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues ya sabemos dónde están todas las entradas. Vamos a coger este último objeto, ¿vale? Mini medalla. Y yo creo que ya está todo donete, ¿vale? Vamos a acceder a donde está la misión. Pues como vemos, ahí está el príncipe Feto, ¿vale? Pues si vamos por arriba y vamos a esa sala circular, vamos a poder acceder a esta sala que parece extraña. Y aquí creo que hay otro velo de evasión, si mal no recuerdo, ¿vale? Única evasión. Y aquí vemos que hay como una especie de agujerito. Vamos a ver si podemos accionarlo. Y dice, ¿quieres que Munchi lo atraviese? Vamos a decir que sí, por supuesto. Y vamos a ver qué tal. Muy bien. Vamos a ver si podemos hacer algo. Yeah. Llevar a Munchi es lo mejor del universo. Es una rata que da vueltas. Vale, y aquí vemos que hay como una especie de gecko. ¿De acuerdo? Una salamandrita. Y ahí detrás hay como un agujero extraño. No voy a tocar la salamandra por ahora. Vamos a ver si hay algo aquí. Y parece que ahí está el príncipe Feto, ¿vale? Tienes toda la razón del mundo. Un lagarto. Los lagartos son monos. Todo ser merece morir. Merece vivir como es. Vale, pues la historia es, si no quieres lagartos, toma dos tazas. Por lo tanto, vamos a intentar que este lagartito vaya directo al agujero. Vale, a ver, qué guito. Tires para allá, gracias. Se cae y ¡pup! ¡Ja, ja! Y se va corriendo. Ha engordado como 27 millones de kilos desde la foto. Y bueno, una vez hecho esto, Munchi ya ha hecho su maravillosa función. Vamos a dar unas cuantas volteretas más porque mola que te cagas. Y ya está. Vamos a volver y el príncipe Fausto ya habrá salido de su habitación y podremos iniciar lo que viene a ser la misión. ¡Ea! Bastante fácil, ¿no, chicos? Simplemente casi le damos un susto de cagarse al príncipe Fetox. ¡Muy bien! Todo perfecto. Vamos a hablar con el rey y con Fausto, ahora que está todo correcto. Y iniciaremos una supuesta misión, que es de la caza. ¡Ea, ea! Bueno, se viene a cinemática mítica. Allow me to introduce, this is Prince Charles, the future king of... What is all this, father? Why are you wasting my time with this whiff-waff? Sa puta... They're going to protect you during the initiation.
They will need to know who you are. Initiation? Who said anything about the initiation? I hate lizards. How many times do I have to tell you? Listen carefully, Charmel. Enough is enough. I am aware of your aversion to the initiation. Mamma mia. You won't be able to marry Princess Maria. Oh, damn! Entonces, este se tiene que casar con mi idea. Madre Dios. Pobrecillo. You're making a mistake, Charmels. ¡Ojo! ¡Se viene! Va, va, boom. You understand what I'm saying. Madre de Dios, tío. Ahora sí, ¿a qué sí o qué? No, 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 Dios mío. Literalmente, agresión sexual, ¿verdad? Eres un hombre. Bueno, discrepo. Creo que es más un cervatillo que un hombre, pero bueno. ni aun delante de todos los pechotes del mundo. Imagine. No, ¿no se inicia siempre el día siguiente a las 6 de la mañana? A la salida del sol. Suele hacerlo estos a los cuentos mágicos, ¿no? Remember, he is leaving on his own. Oh yeah. It shall be as you wish, your majesty. But what a coge de la solapa. Off at last. I wish you luck. And remember, your mission is top secret. Charmels will explain the details of the initiation himself. All right. Fulfill my request, and you have my word that the magic mirror shall be yours. Perfecto. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que realizar esa misión, pero eso ya lo haremos en siguientes capítulos. Espero que os haya gustado la like, favor de suscribiros y en el siguiente capítulo ayudaremos a Feto a conseguir su a matar a su lagarto. Joder, lo que nos espera. Hasta luego.